Hola chicas, bienvenidas a Shop Manual, hoy jueves. Y bueno, pues tenemos muchas sorpresas para ustedes. Primero, bueno, que tenemos nuestro patrocinador oficial, Rojo Pared. Si ustedes quieren ver qué está de moda, qué cosas vienen para esta temporada, bueno, pues vayan a su página de Facebook y ahí van a encontrar muchas novedades. También invitarlos a nuestro evento Zona Creativa, 15, 16 y 17 de octubre, a nuestros talleres magistrales y a que asistan al evento. Y bueno, pues el programa del día de hoy va a estar con nosotros la maestra Corina en la sección de Biscuit con unas cosas hermosas para ustedes. Show Mamá, innovación para ti. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes, continuando con el proyecto del duende. Vamos a iniciar poniendo en este las orejas. Al otro se las pusimos después y este se las vamos a poner ahorita. Van a ser dos bolitas medias, bola cero, para las orejas. Las vamos a trabajar muy bien y vamos a hacer unas peritas picuditas para darle la forma a la oreja. Entonces ya aquí la tenemos, vamos a hacer la perita picudita de la oreja, de la punta, y la vamos a aplanar. Acuérdense, yo soy Corina y estoy en Show Manual todos los días para que nos vean y nos den sus comentarios, nos hagan comentarios, nos digan qué les gusta, qué no les gusta. Vamos a hacer las peritas, les vamos a dar una formita y con el bolillo le vamos a hacer su hoyito de la oreja. Ahora vamos a tomar nuestro adhesivo y le vamos a poner a las orejitas. Vamos a ponerle y vamos a acomodarla a la altura que ustedes quieran y la presionamos. Sí, aquí la presionamos de cada lado de nuestra carita. Vamos a poner el adhesivo en la otra parte y la vamos a pegar igual. Vamos a presionar de la misma manera que nos quede acomodadita nuestra cara. Se van a hacer un poquito más chicas cuando se seque, pero ya la tenemos, ¿sí? Ahora vamos a peinar nuestro niño. Vamos a utilizar pasta en color rubí o granate, del que tengan, y vamos a hacer varias bolitas que vienen siendo como la cuarta parte de una bola cero, más o menos, para que tengan una idea. Todas del mismo tamañito las vamos a hacer perfectamente. Vamos a hacer varias porque vamos a peinar a nuestro niño. Vamos a hacer unas, tratar de que nos salgan todas del mismo tamaño. Aquí no va a haber mucho problema porque las vamos a juntar perfectamente y las vamos a presionar. Entonces aquí tenemos nuestra serie de bolitas. No le hace que si se pasan en hacer, van a hacer varias porque vamos a cubrir la cabecita de nuestro niño. Entonces vamos a hacer varias, que aproximadamente fue una bola 3 más o menos para hacer el cabello. Entonces ahorita lo vamos a terminar de peinar. Vamos a medir a ver si ya quedaron con esas bolitas. Entonces vamos a trabajarlas para que nos quede muy bien. Espero nos vean todos los días, a todas las maestras. Tenemos clases de varias cosas.
Tenemos a nuestras maestras de belleza, de uñas, de bisutería. Es un mundo de maestros que nos pueden apoyar en cualquier duda, en cualquier inquietud, en lo que ustedes quieran aprender, o pueden también sugerir, se vale, ¿por qué no? Entonces ya vamos a ir acomodando las bolitas. Aquí está nuestro niñito con sus bolitas y su peinado muy, muy sexy. Entonces ya tenemos nuestras bolitas y las vamos a ir presionando. Le vamos a poner a la altura que cada quien quiera. Y las vamos a ir acomodando, presionándolas. ¿Sí? Las vamos a acomodar y vamos a presionar cada bolita y vamos a hacerlo en cada espacio. Como les dije, el otro lo peinamos primero y le pusimos las orejas. A este estamos haciendo otra cosa. Primero le pusimos las orejas, que como les digo es al gusto de cada quien. O no se preocupen si, por ejemplo, ¿cómo me irá a quedar? ¿Me verá a quedar feo? ¿Me irá a quedar así? ¿Si le hago así de una manera? No se pongan nerviosos, ni mucho menos, al contrario. Podemos hacer las cosas y experimentar siempre sin que haya ningún problema. Entonces aquí vamos pegando nuestras bolitas, no importa cómo queden. Las vamos a dar la textura y ustedes van a ir midiendo. Si les hizo falta, pues ya hacemos otra y las vamos a poner para que nos quede nuestro niño bien peinado. Entonces creo que me faltaron dos bolitas, entonces las vamos a poner aquí, que se cubra perfectamente. Entonces ya cubrimos el casquetito de nuestro niño, su cabecita. Vamos a tomar un bolillo y con el bolillo le vamos a dar textura a nuestro cabello. Le vamos a picar y esta es la textura del cabello de nuestro niño. ¿Sí? Todos los vamos a hacer de la misma forma, que nos quede muy bien, como si fuera chinito nuestro niño, para así ya no hacemos rolito de rolito por rolito y nos va a quedar esa textura. La vamos a hacer aquí, como les digo, o sea, ustedes van a ponerle los ojitos como los quieran, pintados o con pasta, y les va a quedar ya su pieza bien definida y bien terminada. Después, si quieren, se las enseño ya terminadita de los ojos y les va a quedar súper, súper bonita. Nos vemos en un segundito para que anoten su lista de materiales. Muy bien, ya quedó nuestra cabecita, ya está peinado nuestro niño. Lo vamos a poner aquí para que lo vean. Ahora vamos a continuar haciendo el pantalón de nuestro niño. Vamos a tomar una bola. Vamos a hacer dos bolas, cuatro para el cuerpecito.
o una bola 4, una 3 para los pies, pero no importa, para la cabeza, perdón. Vamos a hacer una bola 4 para el pantalón. Aquí tenemos nuestra medida, la vamos a quitar un poquito y vamos a hacer la otra para la camisa. De aquí vamos a tener que la camisa van a ser una bola 3 y para los zapatos va a ser otra bola 3 dividida en dos partes. ¿Sí? Vamos a hacer los zapatitos y los vamos a reservar un poquito para que quede, para reservarlos que se vayan secando un poco para armar a nuestro niño. Vamos a trabajarlo perfectamente y vamos a hacer una perita. Una perita no tan... Aquí, y vamos a hacer la otra. ¿Cómo se les va haciendo el proyecto? Si les gusta o cualquier cosa, háganos sus comentarios. Aquí vamos a presionarla un poco y con nuestro bolillo vamos a hacer la parte del zapatito donde va la piernita. La vamos a abrir un poco, vamos a tomarlo para que lo vean mejor. Vamos a ir abriendo un poco más porque este está piernudito. Entonces con el bolillo le vamos a ir dando así la formita más abierta para cuando introduzcamos la piernita. ¿Sí? Entonces ya está. Aquí le vamos a hacer una presión en la parte trasera y le vamos a ir dando formita con nuestra yema de los dedos. Que sea como la talonera de nuestro zapatito, así levantadita. Y en esta parte también, aquí en esta parte de los lados, para que se vea diferente el estilo del zapato que la de la niña. ¿Sí? Vamos acomodando y ya va a quedar. Entonces ya nada más con nuestra esteca le vamos a hacer sus marquitas al zapato y aquí ya va a quedar un poquito más chato. Le vamos a achatar un poco la punta. Y nuestra tabla se la achatamos un poco y le jalamos. Vamos a hacer sus marquitas al zapato. Aunque tenga marquitas como el otro, pero esta parte la hace ver diferente, esta partecita. ¿Sí? Podemos ingeniarnos y adecuar nuestros estilos, nuestros modelos de zapatitos como los queramos. También pueden ser en puntita, como ustedes les agraden más. Okay. Ya tenemos ahí los zapatos. Ahora vamos a hacer el pantalón. Vamos a trabajar nuestra pasta perfectamente. Vamos a hacer un tubo. Alargadito y lo vamos a presionar como un rectángulo. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí y ahora con nuestra esteca, con la parte más filosita, podemos tomar otra que la puede partir a la mitad para hacer la división de nuestro pantalón. Aquí lo vamos a introducir en esta parte y vamos a hacer la forma del pantalón. ¿Sí? Ahora ya está cortado y con nuestros dedos le vamos a acomodar aquí la formita. ¿Sí? Nuestra yema para borrar la marca.
esta. Y vamos a hacer una presión para que quede chatito esta parte. Y no nos cabe el dedo porque los tengamos gorditos, pues vamos a barrerle un poco. Y ya aquí está el pantaloncito marcado. Y con nuestro bolillo le vamos a hacer el hoyito para ahí acomodar nuestras piernitas. Así con vuelito. Y aquí está. ¿Sí? Aquí le vamos a achatar un poco. Y le vamos a hacer con nuestro bolillo la forma así. En, porque ahí va la bolita del cuerpo. Entonces vamos a hacer esto con el bolillo. Y vamos a acomodar el pantalón nuevamente porque se nos ha chato un poco. Entonces ya tenemos aquí esta parte. Y aquí vamos a sentar la bolita de la cintura. Aquí está. Y vamos a poner la bolita. ¿Sí? Mañana los espero para terminar nuestro muñeco. Espero les esté gustando. Nos vemos mañana.